got to win. Gotta give myself another shot at gin. I'm waking up, let's get it, man. You say it's tough, we'll prove it then. I'm breaking out, you're breaking in. Running from the truth, you're a punk again. Gotta see reality, this is the end. You're an enemy or you're a friend. All this damn pressure just makes me wanna jump, 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 jump out of my skin. All this damn pressure just makes me wanna jump, 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 jump out of my skin. I can't give in. There's no time for giving up. I can't give in. When it goes down, I go above. I can't give in. No time for giving up. Hola amigos, amigas, bueno, lo voy a pasar con lo que dije, lo prometido que dije hoy al mediodía. Lo voy a pasar las afinaciones para la guitarra, ambas guitarras, criolla y eléctrica o acústica. Bueno, voy a pasar la afinación en re. Afinación re. Cuerda 6, re. Cuerda 5, la. Cuerda 4, re. Cuerda 3, sol. Cuerda 2, si. Cuerda 1, mi. Tengan en cuenta que con la afinación en re, ustedes van a hacer este tipo de riff. Pasar la afinación en re, que es estándar. Cuerda 6, re. Cuerda 5, sol. Cuerda 4, do. Cuerda 3, fa. Cuerda 2, la. Y cuerda 1, re. Ahora voy a pasar la afinación en re sostenidos. Cuerda 6, re sostenido. Cuerda 5, sol sostenido. Cuerda 4, do sostenido. Cuerda 3, fa sostenido. Cuerda 2, la sostenido. Y cuerda 1, re sostenido. Ahora va a pasar la afinación en do. Cuerda 6, do. Cuerda 5, sol. Cuerda 4, do. Cuerda 3, fa. Cuerda 2, la. Y cuerda 1, re. Ahora la afinación en do sostenido. Cuerda 6, do sostenido. Cuerda 5, sol sostenido. Cuerda 4, do sostenido. Cuerda 3, fa sostenido. Y cuerda 2, la sostenido. Y cuerda 1, re sostenido. Bien, estas son las afinaciones para tocar como se llama, heavy metal. O lo que ustedes quieran con la guitarra, así que pueden probarlas, afinarla. Pueden bajar o subir un tono más si quieren y bueno, a ver cómo les suena. Tengan cuidado con las cuerdas, no se hace cosas que rompan las cuerdas también con la afinación. Si tienen una afinadora a mano va a ser mejor para que vean si ustedes las tienen en mi, para que puedan poner un sostenido, como les dije antes. Así que prueben esa y dejen los mensajes abajo del video. Yo estaré respondiendo los mensajes
abajo de los videos. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Time for giving up.